Ladrón. Nada. ¿Dónde está todo? ¿Qué es esto? Manifiesto antiguo. Un tesoro enorme. Otro ladrón. Nada. Hey, Nathan, por aquí. Hey, Nathan, mira eso. ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Avery. Debió fundir el oro para acuñar su moneda. Basado en eso y los manifiestos en los estantes, el tesoro estuvo aquí. Sí. La gran pregunta es, ¿dónde está ahora? A ver, sabemos que hubo una lucha afuera. Sí, y adentro. ¿Lo habrán robado los colonos? No. Creo que ellos intentaban recuperar lo suyo. Mira. Avery, Tew, fundadores de Libertalia, marcados con la palabra ladrón. No asesino ni tirano. Ladrón. Cuando los colonos pusieron un pie aquí, el tesoro no estaba. Sí, porque estos tipos ya se lo habían llevado. Los piratas no cambian, ¿no? Sí, los piratas no cambian. Sé a dónde lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa. Sí, y ahí está el tesoro. Es un mapa de Libertalia. Síguelo hasta el otro lado de la isla y mira. Ahí. New Devon. Avery era de Devon, Inglaterra. Exacto. Esas mansiones son realmente grandes. ¿Y cada una tiene su propio sello? Porque ahí vivían. ¿Qué dices si trepamos a esa torre para orientarnos? New Devon, ahí vamos. Ahora, ¿cómo llegamos ahí arriba? Muy bien, ahora sí. Bien, es el paso dos. Levantar el candelabro. Buena idea. Parece sorprendido. Acepta el cumplido.
gracias. Muy bien. Este lugar tiene clase. ¿Por qué no te balanceas hasta la otra cadena? Oh, bien hecho, Tarzán. Disculpa. Lo siento, Condín. Baldrige. ¿Qué? Estás pisando a Baldrige. Ah, tienes razón. ¿Vienes, Sam? Te sigo. Muy bien. Arriba. No puedo creer que la escalera esté intacta. Ey, ey, ey. No llames a la mala suerte. Ups. Hablé muy pronto. Te lo dije. Nathan, ¿ves esta torre? Sí, la veo. ¿Hey, Sam? Sí. Bien, quería asegurarme de que no te hubieras caído y matado. Ya casi llego. Sí que está emocionado.
Hey, ¿me subes hasta ahí? Claro. Vamos, ¿listo? Listo. Bien. Muy bien. Encontré algo. Retrocede. ¡Vamos! Wow. Vaya puesto de vigía. Allí está. Del otro lado del río. ¿Qué dices si vamos a robarle a los ricos? ¿Hay algún sendero allá abajo? Algo así. Vamos. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a New Devon? Un par de horas. Depende de qué encontremos en el camino o a quién. ¡Nathan! ¡RPG! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por esta ventana! ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Aquí abajo, rápido! ¡No esperes, ve! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Arriba, debemos irnos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Desafío! ¡Idiotas! ¡No! ¡Vamos aquí arriba! ¡Están justo aquí! ¡Esto será entretenido! Thank you.
bueno verte otra vez. ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. Ey, ey, solo hablemos. Bien, eso fue más duro de lo esperado. Ahora solo me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato. Oh, vamos, Nadine. ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero somos dos. ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los liquido yo misma. Ay, maldita sea. ¡Vamos! Hablar de esto, por favor. ¿Qué hiciste, Sam? Ahí voy. Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! ¡Ey! Todo solo... Solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. Nate. Samuel. ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No, no te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así será. ¡Ni un paso más! ¿Cómo este? Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡Rafe! ¡No! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. Estás bien, ¿eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Hey! Ah, vamos. Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio, solo hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír qué tienes en mente. Oh, adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcázar, le debe bastante dinero. ¿De qué diablos hablas, Nate?
Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace 6 meses. Yo fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? Ah. Wow. ¿Qué es lo que te dijo? Sam, ¿qué clase de historia inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? ¡Perdemos el tiempo! Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos 2 años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. No. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No, no. Escucha, el tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, Nate, si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente, los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam, eso sí, me hizo enojar. Pero, ahora ya pasó. No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien, oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, cometes un error. No. Tienes que... ¡Rafe, no! ¡Escucha! ¡Meta! Aquí está. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea, pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. Y aquí estamos. Wow. Este lugar es enorme.